Esta grabación fue hecha en noviembre 19 y 20 de 2019, antes del COVID-19, lo que hace que este video sea histórico, ya que posiblemente no podamos estar cerca a la gente y tampoco ir a un parque. Esta fue la última vez que tuvimos libertad. When you have a dream, and the dream isn't something you dream and then it happens, the dream is something you never knew was going to come into your life. Dreams always come from behind you, not right between your eyes. It sneaks up on you. But when you have a dream, it doesn't often come at you screaming in your face, this is who you are, this is what you must be for the rest of your life. Sometimes a dream almost whispers. And I've always said to my kids, the hardest thing to listen to, your instincts, your human personal intuition, always whispers, it never shouts. Very hard to hear. So you have to, every day of your lives, be ready to hear what whispers in your ear. It very rarely shouts. And if you can listen to the whisper, and if it's, it tickles your heart, and it's something you think you want to do for the rest of your life, then that is going to be what you do for the rest of your life, and we will benefit from everything you do. Thank you very much. Bueno. Estamos acá en Universal Studios, en Los Ángeles, California. Hola, hola. Hola, mi amor. Holito. Buenos días. Buenos días, amor. Buenos días. Universal Studios. Estamos acá en Universal Studios. Estoy súper emocionado, súper contento de estar acá. Esta es de las cosas más lindas que he tenido yo, estar acá en este signo tan importante. Este es el primer Universal Studios, así que pues es súper contento. Vamos a ir donde está el globo. Vamos a tomar una foto allá donde está el globo. Entonces para que disfruten de este video, que lo voy a hacer con mucho cariño. Vamos, papi. Hágale, papi. Con el abuelito, Juanchito. Listo, venga para acá. Y Yasmincita y la tía. ¿Está grabando? Sí, mi amor, está grabando. Volteé. Está la cámara, la visita. La visita. Marina. Sí. Estoy grabando. Estamos acá con toda la familia aquí. En Universal Studios, con toda la familia. Aquí compartiendo mi cumpleaños.
Juancito, vaya con el abuelito, yo era para allá. Juanita, vaya para allá. Cerquita la bici. Papi. Sí. Póngale para que papá se siente en la sillita, Juancito. Otro poquito más. Florita, Marina. Papi, mire para acá. Hey guys,
Library, so it's pretty cool. Okay. He's going to sit. Llevamos a mi papá y a Marina. Llevamos a mi papá y a Marina. Marita. En ese momento sentí muchas emociones encontradas. Lo que me dio es mucha ansiedad por estar hablando con mis personajes favoritos de Scooby-Doo. Lo que nunca pensé que después de ese momento iba a tener más ansiedad. Catch the culprit. Now to remove this mask. Oh, the mask, it's fake, yeah. It's real. It's real? Yes. Is this real? I don't think this is a man in a mask, monsieur. So then who is the one that was talking about this, the monster? Dracula. You are not Dracula. Excusez-moi, monsieur. Here, let me just put everything back in place. Oh, that's very nice. How does it look? You look good? He's actually helping us look for food. Oh, sure. Well, I thought you were doing a citizen's arrest. Oh, my God. Oh, a citizen's arrest. I'll translate. He said citizen's arrest. Got that. Right. No, we're not arrested. Well, excusez-moi, monsieur. He said, excuse me. Do you know me? You're the Asper. That's right. Mr. You know Halloween's over, right? Sir, Halloween's over. ¿Qué emoción está? ¿Cuánto tienes? No sé. ¿Qué pulso? ¿Quieres que estás hablando con mi amor? Thank you.
no hacemos acá con el abuelito. Yo creo que mira, yo digo Juan David que este debe ser el mejor punto. No creo. Which one is the best spot? Far right. Ya ese queda. Hagámoslo aquí con el abuelito, macho. Ah, pues que usted quiere hacer ahí. Ven al abuelito que le dé permisito. Usted se corre allá. Como yo quería estar al lado de él, sí. Tenía él sentado ahí, pero bueno. No, porque es que la mejor silla es esta. Sí, pero es que Juan David, yo quiero estar con él para estarlo grabando. ¿Sí? Sí. ¿Mi papá estará bien ahí? Sí. No, yo lo hago solo el papá. Conchita está ahí. Cambia de silla atrás con el abuelito. Papi, pues, se ve muy bien todo. Sí. Vas a ver ahí, estás muy bien. Y ahí está, eventos especiales. En el día de hoy están filmando el programa de televisión Superstore con América Ferrera. También filman el programa de televisión Home and Family de la cadena Hallmark. Y por supuesto están filmando The Voice, La Voz, al igual que el programa de televisión Will and Grace en su última temporada. Ahora digan adiós con la manito. ¡Azúcar! Los estudios, ilustrada por medio de afiches de películas emblemáticas de los estudios de Universal. Más de un siglo produciendo películas. Estamos celebrando nuestro décimo Oscar como mejor película, Green Book, de Universal. Este tour con los estudios está cumpliendo 55 años de historia. Les presento a nuestra anfitriona, Carmen Villalobos, de Telemundo. El 22 se puede pegar con el 23 y formar un solo foro de sonido gigantesco, donde recientemente filmaron el programa de televisión America's Got Talent. En la izquierda, en el 23, están filmando una serie de televisión llamada Punky Brewster. Del lado izquierdo, detrás de ese mural, está la calle Nueva York. ¡Carayol! La pared plana y pintada. En pantalla, el famoso director Peter Jackson. Por favor, lean los subtítulos. Damas y caballeros, protejan sus objetos personales, no se vaya a caer para el tranvía con el movimiento. Permanezcan sentados en todo momento. Apaguen el flash mientras estemos acá dentro y no, no te pongas los lentes todavía, señora, señorita. Mira, niño, todavía no. Un momentico, mira, aquí dice, todavía no. Bienvenidos a la isla de la Flash, por favor.
en 360 grados. Épica que acaban de presenciar fue proyectada en las pantallas de tercera dimensión más grande del mundo. Películas, series de televisión y hasta comerciales. Todos los años, miren ese doble del lado derecho. Esta escena de la serie de televisión Will and Grace fue filmada contra aquella pared de ladrillos del lado izquierdo, que no es una pared de ladrillos. La mina de plástico que simula ser ladrillo. A continuación van a ver varias estrellas acá en Hollywood. No, esta no. Los autos estrella de los estudios Universal. Lástima que no puedan dar autógrafos. La primera estrella del lado izquierdo es el auto de la serie de televisión Knight Rider, viajero nocturno. Miren el Ferrari rojo de Magnum, investigador privado. En persona, en pantalla, pero sentaditos, por favor. Volver al futuro. Los pica piedra. Más rápido y más furioso. Furioso 7. Transformers. Jurassic World. La serie de películas de Rápido y Furioso ha dado mucho trabajo a estrellas latinas acá en Hollywood, como Don Omar. Yo, Tego Calderón. Tego Calderón. Por favor. Protejan sus objetos personales, no se vayan a caer por el tranvía con el movimiento. Permanezcan sentados en todo momento. Apaguen el flash mientras estemos acá dentro. Y no, no te pongas los lentes, que aquí no funciona. Recuerden la falla de San Andrés. Estamos en San Francisco. Esta atracción está inspirada en la película Terremoto. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Miren allá atrás, del lado izquierdo, el techo, el techo, se está cayendo el techo. El público ya todo se calmó, ya no mamó, ya pasó. ¡Tsunami! ¡Tsunami! ¡Aguas! ¡Agua de la que moja! No contaban con mi astucia. Esta escena que van a ver en pantalla se filmó acá adentro para hacer televisión puestos con puro truco, abuelito. ¡Puro truco, abuelito! La policía de la isla de Amity está buscando al tiburón en el fondo del mar por si a las montas. Perdón por si los tiburones. ¡Miren, ya pescaron uno! Ahí está la policía, miren el fondo del mar buscando al tiburón. Llueva, truene o relampague. Haga frío o haga calor. Ahí está la policía, miren el fondo del mar buscando al tiburón. En el mar, la vida es tiburón. Y se va a comer el policía que está allá abajo. Y me avisa a la policía, por favor. ¡Policía! ¡El tiburón! ¡Señor policía! ¡El titi! ¡El tiburón! ¡Ay, demasiado tarde! ¡No habla español! ¡Coja algo, porque
tremenda mordida con sangre y todo. Por favor, tomen asiento los que están parados. Y debajo de la boya amarilla ubicamos una carnada. A ver si por fin el terrible tiburón malo cae. Pusimos a Baby con Llenito Valiente, por Valiente y por Rosado. Pendientes de la boya amarilla, se cae en cualquier momento. ¡Miren, miren, miren! ¡Ya cayó! ¡Se lleva el muelle! ¡Se está botando la gasolina! Señora, por favor, siéntete. Abuelito, cuidado con la cámara. El agua, abuelito. El agua, la cámara. El agua, señorita. El agua, el agua. El agua. ¡Agua! Vieron el tiburón de ese. En ese momento, mi ansiedad estaba al tope de las emociones. De plástico y de mentiras, pues es mucho más sofisticado que lo utilizado por mi amigo Esteban en la película. Este es el único tiburón que puede navegar en reversa. Tremendo actor y no se queja. En este charco, perdón, en este puerto pesquero de la costa norte del Atlántico llamado Cabot Cold, y en esa playa con arena blanca del lado izquierdo, es donde vivía la inteligente Jessica Fletcher. ¡Foto, foto, 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 foto! El escenario principal de la película, La Guerra de los Mundos, dirigida por mi amigo Esteban Spielberg. En pantalla van a ver al que compró el avión y diseñó el escenario, el diseñador de la producción, Rick Carter, mi amigo Ricardo. ¡Ay, miren, sobrevivientes! ¡Survivors! Don't forget to sit down and talk about War of the Worlds. I thought, what if the 747 goes down right in a big neighborhood? Por favor, protejan sus objetos personales, no se vayan a caer para el tranvía con el movimiento. Permanezcan sentados en todo momento. Apaguen el flash mientras estemos acá adentro. Y no. Abuelito, no te pongas los lentes todavía. Ya va, espérate un momento, ya va, paciencia. En este taller mecánico todos los trabajadores hablan en pich, pich. Aborito, sí, mucho gusto, amigo.
Es un burro también, ¿eh? Ah, interesante, sí. 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 Interesante. Tú hablas más moro de mí, sí. ¿Quieres foto? Ok, no problema. ¡Tamales! He's a talker. Hable mucho. Está bien. Grábalo en ¿cómo se llama? El video, Panchito, ¿está bien? ¿Cómo se llama? David. Hola, David. Yeah. I'm over here, David. I can't hear you when you talk that way, David. Mucho gusto, David. Sí, gracias. Sí. El burrito. Sí. Yes, sí, yo sé. Okay. Sí. ¿La verdad? Interesante. Ay. Tú, muy interesante, amigo. Is there an off button on this? Interesante. All right. Adios, David. Everybody give David a hand, man. That dude is amazing. He is definitely a tart donkey. Let's make some noise!